Y ahora, Noticiero 47 Telemundo, primera edición, trabajando para ti. 6 y 23 de la mañana. Bueno, ayer terminó la primera ronda en el Mundial de Fútbol que se lleva a cabo en Brasil. Este sábado, bueno, van a comenzar los octavos de final. Las sorpresas han llovido en el evento donde América Latina ha tenido sus momentos de gloria a pesar de incidentes tales como las peleas, protestas y también mordidas. Para eso hemos invitado, para hablar de este tema, a Mauricio Zabalza, periodista del programa de radio La Polémica en la 9:30 AM. Bienvenido, Mauricio, qué bueno que estés aquí. Un gusto. Me encanta que podamos tener una persona que sepa de fútbol, porque yo no sé nada. Bueno, ¿quién tuvo mejor actuación en los partidos del día de ayer? Vamos a hablar específicamente, ¿Estados Unidos o Alemania? Evidentemente, Alemania. Estados Unidos tiró el equipo un poquito para atrás y por eso Alemania pudo tener la ventaja. Creo que Estados Unidos jugó con el resultado de Portugal en otro partido. Ahora, Portugal y gana. Y jugó mejor Portugal, que ¿sí? Según ellos se van por lo menos con un digno resultado, pero es claro que para todo el equipo de Cristiano Ronaldo es un fracaso. Ahora, ¿un fracaso definitivamente? Sí, definitivamente, porque se esperaba que Portugal al menos llegara a cuarto de final y no clasificara en la fase de grupo. Realmente para ellos, conteniendo tantos jugadores importantes, es un fracaso. Mira para allá. Bueno, ahora vamos al gran escándalo de Luis Suárez, que ha generado mucha polémica para este jugador que le llaman ya el caníbal, ¿no? Le dicen de todo a este muchacho. Se ha visto de todo en las redes sociales. Imagínate, toda la mofa que le están haciendo. Ayer fue suspendido a 9 juegos. ¿Por qué ocurre esto en la cancha? 9 juegos y 4 meses de suspensión. Los 9 juegos yo creo que está bien, me parece fantástico que sancionen una cosa de esa manera. Además él es reincidente, lo hizo por tercera vez. ¿Por qué sucede esto en la cancha? Es decir, ¿a qué se debe este comportamiento? Bueno, evidentemente tiene algún problema que tiene que tratar, que me parece que por eso la FIFA, al ponerle 4 meses de suspensión, tendría que en realidad haber dicho, hagamos un tratamiento y vemos a ver qué pasa después con el resultado, ¿no? Claro. También Uruguay ha amenazado con boicotear el próximo juego. ¿Qué tan cierto puede ser eso? No creo. Iban a jugar con Colombia. Ahora, es claro que sin Suárez, que el mejor partido justamente lo tuvieron con Suárez en la cancha haciendo los 2 goles, creo que Colombia, con un técnico inteligente, es el Mundial de Messi, Neymar y de los técnicos inteligentes. Y me parece que Colombia tiene una ventaja teniendo a Pekerman sentado en el banco. Luis Sánchez, ¿debe retirarse del juego? No. ¿Con esto que hizo? No, no se va a retirar. No. De hecho, hay un contrato, un posible contrato con el Barcelona, que creo que va a quedar en stand-by, supongo, de un montón de dinero. Imagínate que la cláusula de rescisión que él tiene que en el Liverpool es de 98 millones de dólares. Luis Sánchez, él perdió. Suárez, él perdió ya en dosos, ¿no? Sí. Adidas creo que no lo va a patrocinar. Ok, ahora, ¿podemos vaticinar quiénes son los que llegan a la semifinal? Y bueno, uno tiene el corazoncito con los latinoamericanos. ¿Quién? Ahora, me quiero jugar con algo. Va a jugar Brasil y Chile. Ajá. Y en el programa discutimos mucho de esta cuestión. Todos van por Brasil, evidentemente. Todos van por Brasil. Yo voy por Chile y su orden táctico. Y sería, creo que, el gran batacazo de este Mundial si Chile avanza, pero se enfrentaría teóricamente con Colombia. Y yo creo que Colombia podría estar en semifinales. Del otro lado, lo veo México, definitivamente. México. Que ha tenido una performance fantástica, sobre todo con Herrera en el banco, y del otro lado obviamente no puedo olvidarme de Argentina, ¿no? Ojalá. Bueno, vamos, no me atrevo a decir nada, ¿no? Creo que Argentina ha tenido el camino pavimentado, al menos hacia la semifinal. No ha jugado bien, pero tiene a Messi, como Brasil tiene a Neymar. Si aparece Neymar, Brasil gana. Si aparece Messi, Argentina gana. ¿Tú crees que el Papa puede hacer algo por Argentina? Yo creo que está haciendo algo. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Alan. Un gusto. Un placer. Un gusto. A ti, cómo no. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos. El Honda Accord 2014 tiene Lane Watch disponible para que puedas ver lo que se esconde en tu punto ciego. Tiene advertencia de choque frontal disponible para ayudar a que tus faros delanteros no se conviertan en las luces de freno de otro. Y advertencia de salida de carril disponible para mantenerte dentro de las líneas, no encima de ellas. Técnicamente tiene ojos atrás, al costado y, por supuesto, en el frente. Más que listo, tiene calle. Conoce esta gran oferta de arrendamiento de un Honda Accord hoy.
Concesionarios Try Honda. Más que listos, tienen calle. Adivina quién regresa. La acción está de regreso en el legendario Action Park, cerca de Vernon, New Jersey. Póngase a prueba en atracciones de alta sensación, como la famosa Soga de Tarzán, los saltos de acantilado caída libre, y disfrute de un paseo por las rápidas aguas del río Colorado. Y conozca nuestra nueva locura, el Zero G, una montaña rusa nunca antes vista. Visite actionpark.com y experimente usted mismo la acción.